cosa así, ¿quieren volver a su casa? Claro, claro, claro. Volver otra vez con nuestra familia para allá. ¿Piensa que puede llegar a ser hoy? Estamos esperando ahorita de unas palabras a Guaidó a las 6 de la tarde allá en Venezuela. Bueno, era las 6 de la tarde, ya pasó el tiempo, no, no se sabe dónde no, está. No, falta... Ah, perdón, por la diferencia horaria. ¿Cuánto falta, perdón? 40 minutos. Perfecto. 40 minutos. Bien. Bueno, entonces tienen estos esperanza de que se hace. Y con todo, estamos... ¿Hace cuánto que están acá? 2 meses. 2 meses. ¿Puedo hablar con ellos? Sí, claro. Bueno, Sandra, hasta ahora no habíamos hablado con chicos para ver cómo viven ellos también el hecho de estar en nuestro país, ¿no? O sea, lejos de su casa. ¿Cuántos años tienen, chicos? 13. ¿13? 17. Voy a cumplir 18. 17, 18. Bueno, estás en Argentina hace 2 meses. ¿Cómo fue adaptarte también acá? Pues es un poco difícil adaptarse al cambio de ellos, pues la cultura de ustedes. Y pues es un poco difícil. Pero bueno, ¿qué más? Por culpa del Maduro con nuestra madre, estamos acá por un mejor futuro para mí. O sea, vos tenés todo con total conciencia de por qué vinieron para acá. Sí. Vine acá por un mejor futuro hacia mí. Por seguir adelante. Y pues, ¿qué más? Bueno, te pregunto a vos, con la edad, adolescente casi adulta, con todas, digamos, tus amistades allá, imagino que debe haber sido difícil. Sí, fue bastante duro porque irse donde uno nació, de su tierra, y llegar a otro país que, sin embargo, estamos muy agradecidos con el argentino porque nos recibió de la mejor manera. Pero no es fácil, no es fácil irse de su casa, de su cama, de su familia, de sus amigos. Pero yo sé que nada es para siempre y todo va a cambiar. ¿Seguís en contacto con tus amigos de allá? ¿Qué te cuentan de lo que está pasando? En estos momentos no he comunicado con nadie porque no hay luz, internet tampoco. Todo... ¿De qué parte de Venezuela sos? Mérida, somos 8. Son 8, bien. Orgullosamente decís, sí. Me decías, ¿no hay luz? ¿No hay internet? No hay internet. Con este ya van quizás 4 apagones que hacen. Antes de venir me ocurrió un apagón de una semana completa. Los niños se mueren de hambre en los hospitales. De 10 niños que nacen, mueren 8 niños porque no tienen medicina, no hay comida, los abuelos. ¿Cómo fue la decisión en familia? ¿Cómo se sentaron en la mesa? ¿Lo hablaron? ¿Cómo fue la decisión? ¿Cómo le comunican a ustedes que se iban a ir de su casa? Porque ya es algo que es como algo cotidiano que pasa en Venezuela, uno emigrar. Primero se vino mi mamá, ya va para 1 año acá, y luego se sabía que teníamos que emigrar, ¿no?